tenía que ir, tenía que viajar, era tan importante lo de la Alemania con la FAO. No, no. Que tú me digas que un presidente de la República tiene que bajar, te digo sí. Que tiene que conseguir inversiones, sí. Si tú me dijeras que la señora fue a la India, porque estamos por cerrar el Tratado de Libre Comercio con la India, no hay vuelta, ¿no es cierto? Está claro, porque hay una cuestión específica. Si estamos yendo a firmar un convenio de cooperación tecnológica, no sé, pues como el gobierno de Alemania, que nos va a dar, no sé, pues un satélite que funcione, ¿no es cierto? O que vamos a importar maquinaria de tomógrafos axiales computarizados, y Alemania está la mejor fábrica del mundo, que se llama Siemens, ¿no? Que ya, el Perú está yendo a cerrar una compra de 40 de estos tomógrafos. ¡Ya! Esto, o sea, hay algo tangible que contar. Pero ¿cuál es el tema? Que la señora, y tenemos las imágenes, va con el séquito. ¿Quién está ahí? Está la ministra Gervasi, que la canciller no va a querer viajar, pues obviamente se sube al avión. Después hay una serie de señores que los conocen en la esquina de su casa, y el de la izquierdita, es el que está encima de mi hombro izquierdo, ese es el asesor Pegalón, el que maltrató a la esposa, el que es el que es moradito, que además es pro aborto, pro ideología de género, no tiene nada que hacer en el Vaticano. Pero, ¿tú crees? ¿Cómo se llama? Gamarra, Eduardo Guerrero. O sea, ¿tú crees que este Galifán se va a querer subir al avión? O sea, ¿de verdad ustedes creen? Si de acá se ve bonito. Yo les digo, he tenido la suerte, con mi plata, de viajar 3 veces, no sé, 4, a estar allá. Es el lugar más lindo del mundo. Es el lugar más lindo, no hay lugar más bonito del mundo, el Vaticano. Y Roma es la ciudad más bella del mundo para muchísimas personas, ¿no es cierto? Pues claro, irse de paseo a Guampaní no es lo mismo que irse a Roma, ¿no? Pues todo este séquito, y ahí está la... Te he pasado, Kike, en la mañana, la agenda papal, que dice, recibimos a la señora Dina Boluarte y a su séquito. Pero yo les pregunto, cualquiera de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ¿Tú crees que alguno de esos 10 le va a decir, señora Boluarte, no es pertinente que viaje? La situación no está para viajes. ¿Por qué? Porque aparenta lujo, porque es un gasto, porque es un despilfarro. Porque además la iglesia del Perú está tremendamente desprestigiada, no más o menos desprestigiada. La iglesia católica peruana está recontra desprestigiada, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces no es que porque salgo con el Papa me santifica, no es así. Para colmo, se le dice, señora, el Papa es caviar, el Papa es progre. Pues no está, ¿no? En la audiencia dice, en la su excelencia, señora Dina Boluarte Segarra, presidente de la República del Perú, y séquito, y su séquito, ahí está. Ella ha entrado, se ha tomado la foto, y gracias, ha pasado a otro sitio a tener una conversación protocolar de la importancia de la iglesia con otros obispos que seguramente son importantes. Murió la flor. Entonces, ¿cuál es el tema? No tuvo audiencia, papá. Audiencia se le llama que el Papa va, se para contigo, se toma una foto. Y el Papa hizo lo que hace con todos los que no son caviares. Le puso una cara de tranca de la gran pepa. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Yo no puedo, por la mañana no puedo decir lo que dijo ayer el Colorado Sunday, pero la verdad sí, pues tenía una cara de tal cual. ¿No es cierto? Porque si uno ve las fotos históricas del Papa, el Papa es rojo. El Papa, si viviera Fidel Castro, se tomaría 30 fotos con Fidel Castro. Entonces, cuando sale Trump, le pone una cara de tranca a Trump, ¿no es cierto? Así una cara de, estoy aquí para te detesto, ¿no es cierto? Sale la Merkel, ya, y en fin, ya, anda nomás. Y la Merkel lo mira al Papa, así la Merkel física. Pero el Papa es rojo, el Papa es progre, ¿me entiendes? Si el Papa se sacaba su hábito blanco, abajo decía Dina asesina. Eso no lo sabía ella, ¿no? Ahí está, mire la cara que pone el Papa con el presidente Macri argentino él. Si pone la foto que pone con Cristina, ¡Cristina, Cristina, somos lo que somos! Porque el Papa es progre, estamos ante un Papa rojo, no negro, rojo. Lo bendice, pues, a Maduro, que tiene, pues, es un séquito de violaciones al hecho, que es un recontra dictador que tiene a los católicos de Venezuela sumidos en el más estrepitoso desastre económico. Miren la cara que puso cuando recibió a Macri. O sea, ya, eso, todo eso se sabía. Todo eso se sabía. Pero ella quería conocer. ¿Por qué? Porque tiene, pues, ese ánimo la señora. Y porque está rodeado de su séquito. Séquito es en italiano, séquito es en castellano. Tendremos que rehacer el bloque de significado de las palabras. De amanuenses, de ayayeros, de sobor. ¿Cómo este tal? ¿Cómo se llama? Gamarra, Herrera y tal. Guerrero. Que dicho sea paso, no lo vota. O sea, lleva un Pegalón con el Papa. Pero todo se ha paseado lindo.
Créame, el Panteón es el monumento histórico más importante de la cultura romana después del Coliseo. Esa foto no la van a ver, pues se han paseado, les han hecho su tour, es monstruo comer heladito, es bien bacán. Pero con la suya. Y el acto, dice Johnny Stacy. Sí, pues, es para el común de la gente, qué tal lujo. La mujer era que se vistió mal, se tiene que vestir de negro, todas las mujeres que se ponen frente al Papa, hasta la reina de Inglaterra. Pero ese no es el punto. Y justo tiene la señora la desgracia de que la toma la mayor desgracia en los últimos 80 años, el pueblo de Israel. Entonces el pueblo israelí, atacado vilmente por Hamas, da la coincidencia que hay peruanos ahí. Yo vengo de Buenos Aires, Argentina, la televisión parece Tel Aviv Television, porque la mayor cantidad de judíos en toda América después de Nueva York está en Buenos Aires. Es un país que está de luto, literalmente, por lo que está pasando. Y nosotros estamos de luto por los peruanos que han muerto allá y los que están varados. Entonces se demora también decir el avión presidencial tiene que ir para allá. Entonces el balance del viaje es, señora Boluarte, abiertamente negativo para su gestión. No es más o menos negativo, recontra negativo. Pero claro, va a tener que poner otra vez, ¿no es cierto?, a Superman, que es Otárola, a salir a cortar y decir que por aquí, que por acá. Eso no debe ser. ¿Sabe por qué? Pues se desgasta por las puras Otárola. Otárola tiene que ser el hombre que gobierne. Sí, yo lo sé, que la señora no es muy ducha. Yo también lo sé. Pero lo tendrían que saber ellos dos. Entonces Otárola tiene todo el día que estar apagando incendios. Y ya llega un momento en que Otárola tiene que ir para acá, para acá, para acá, para acá. O sea, disculpen. Otárola no es Renato Tapia ni es Aquino. ¿Ya? Otárola no es un jugador de fútbol que va y que tapa el hueco, el va, que cierra sobre el lateral. Esto no es un partido de fútbol, es gobierno del Perú. Por todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en el Estado de Israel, con Hamas, todo lo que está pasando en el Perú es realmente triste, penoso, por el tema de la carestía económica, por el tema de la inseguridad ciudadana, por las vergüenzas que hemos tenido que pasar todos los peruanos el día de hoy al haber sentado en el banquillo los acusados a Alejandro Toledo. Porque eso es una vergüenza. Vamos a desarrollar, espero, todos esos temas en el transcurso del programa, pero no es agradable ser siempre portador de malas noticias. Yo les cuento esto la semana pasada en Argentina. Yo me sentía que estaba en Tel Aviv, en Jerusalén. Tú prendías la televisión y era, honestamente, un espectáculo horrible, ¿no es cierto?, por la cantidad de paisanos judíos que hay allá. Y el espectáculo de la muerte que hemos tenido hoy día. Y yo recordaba que eso también pasó en el Perú. Entonces nosotros, a diferencia de los argentinos, a diferencia de los chilenos, de repente los colombianos, de ninguna manera los brasileños o los ecuatorianos, sentimos el terrorismo como ahora lo están sintiendo en el Estado de Israel, ¿no? La muerte de la gente así de una manera tan descarnada. Entonces es un drama que nosotros lo deberíamos ver, si fuéramos un país con memoria, de una manera más próxima. Pero en fin, hay un dicho que siempre me dice mi mamá, y la verdad es que mi mamá no se equivoca casi nunca, como todas las mamás, ¿eh? Sarna con gusto no pica. Dina Boluarte. Desde este programa y de varios otros, dijo: no vayas a ver al Papa, no vayas a ver al Papa. El Papa no es el Papa negro, no es el Papa de la fin de iglesia, el Papa es rojo. O sea, Bergoglio es rojo, no es más o menos caviar, más o menos progre, es rojo. Y Bergoglio tiene por costumbre hacerle gestos, caras y bocas, etcétera, a todos los que a él le parecen antipáticos, desde Donald Trump, desde el propio Macri, no sé, la señora Merkel, y ponerle caras lindas a todos los que son rojos como él. Lo bendice a Maduro, se lleva bien, por supuesto, cómo no, pues con Cristina Fernández de Kirchner. Pero la señora, en su necedad, fue a Argentina. El Papa ni le dijo la palabra. Pero además, ¿qué problema está teniendo la señora? Los políticos todos, y vamos a hablar de Toledo el día de hoy, va a venir David Weissmann, y vamos a hablar de derecho penal, y está con nosotros Julio Rodríguez. ¿Qué es lo que le pasa a la gente poderosa? Le encanta rodearse de yayeros. Entonces la señora, en esta foto donde sale con Bergoglio, que pone de manifiesto su desagrado al tener que recibirla, porque estaba con un séquito la señora. Y si vemos la imagen del séquito, ahí está, porque inclusive lo que dice, por si acaso, la señora Dina Boluarte Segarra, presidenta de la República del Perú, y séquito. Séquito es el séquito, los que la siguen a la señora. Pero entre los que la siguen están todos los mapes, pues todos los asesores. Entonces uno ve pues a la señora Gervasi, evidentemente la canciller, donde viste un canciller que ya no quiero viajar. Y ahí está pues un asesorcito, este asesor, el que matata a las mujeres y tal. Este Galifardo, que responde al nombre, bueno, su nombre es, la verdad, es un tipo irrelevante, un gamarra. ¿Cómo se llama? Eduardo Guerrero Castillo. ¿Ustedes creen? Bueno, Eduardo Guerrero Castillo es del Partido Morado, es pro aborto, pro ideología de género, matrimonio gay. ¿Tú crees que al tipo este le importa lo que le pueda pasar a Dina Boluarte? ¿Prefiere tomarse una foto con el Papa? Porque les voy a contar algo, ¿no es cierto? El Vaticano es el sitio más lindo del mundo. Han ido a hacer turismo y ha quedado el Perú por la pata de los caballos, y ella también. Entonces, la idea, señora Boluarte, es que usted tiene que rodearse de gente que le diga no, que le diga estás equivocada, y se ha equivocado de medio a medio, ¿ya? Como se ha equivocado en un montón de otras cosas, porque le está haciendo caso a la gente. De estos, lo que tendría que hacer usted, a todos esos, votarlos.
A toditos los vota. Comenzando por la Gervasi. Aquí fue Alemania, no la ha recibido el canciller, papelón, pero se le dice antes. Y el problema es que la señora no se da cuenta de la inmensa responsabilidad que tiene. Señora Boluarte, usted en este momento le es útil al Perú para llegar hasta el 2026.